La presentación que voy a realizar está enfocada a un poco presentar los resultados del proyecto de innovación educativa 2022, la convocatoria que salió en abril, se cerró en mayo y se acaba de resolver en resolución provisional hace 2 días. Saben que esta convocatoria está financiada con fondos europeos de la Next Generation y por eso aparecen esos logos ahí. Y se los comento porque los proyectos financiados tienen que acordarse de poner esos logos. ¿Vale? Bueno, así en general quisiera destacar, y la vicerectora lo ha comentado, algunos aspectos que se han movido durante el curso actual. Se ha actualizado el reglamento de grupos de innovación educativa el mes pasado. Ahora mismo contamos en la universidad con 42 grupos de innovación educativa. Superamos la barrera de los 40 por primera vez en la historia de la universidad. Y se ha tratado de estabilizar un calendario de convocatoria de proyectos de innovación educativa de forma que ya quede completamente alineado con el desarrollo del curso académico. De esta forma, los proyectos comienzan a principios de octubre. Y además se continúa alineando y es competencia de la dirección en la que estoy con el plan de formación de docentes y personal investigador. Ya al final de la presentación mostraré algunas de las acciones formativas que se van a enviar la semana que viene a toda la comunidad universitaria. Bueno, con respecto a la actualización del reglamento que salió en el boletín de la universidad hace un mes, comentar que un poco la línea de la ciencia abierta y de tratar de trabajar de forma colaborativa con los diferentes agentes de la sociedad, lo que se ha procurado es que se actualice para que se integren, por supuesto, ya estaban integrados el profesorado de otras. De otros niveles educativos, pero también se ha integrado de pleno al personal investigador que no lo estaba, al tercer sector, e incluso se ha dejado pues, abierto a que excepcionalmente el vicerrectorado pueda adoptar otros perfiles. Los 42 grupos de innovación educativa están ahora mismo presentados en la web de innovación educativa de la universidad. Pero esto se quiere mejorar bastante, se quiere trabajar de cara al próximo curso académico en la línea de cómo se presentan los grupos de investigación y un poco el proyecto que va a venir ahora. Ahora mismo ya están actualizados en la web los 42 grupos, pero como comento es un trabajo que seguirá mejorando. Y a partir de aquí, pues ha sido un año en el que empezamos un poco pues, con la toma de contacto con los diferentes coordinadores de los grupos y a partir de ahí, pues, si se dan cuenta, las convocatorias de innovación educativa se han abierto las dos de este año en el mismo curso, porque una se abrió en septiembre y ahora otra en abril. A partir de ahora, la idea es que ese calendario se estabilice y pues, más o menos la apertura siga siendo a finales de abril, cierre a finales de mayo. Y la resolución provisional y definitiva en julio, de forma que ya en septiembre llegarían las transferencias a los diferentes departamentos para de esta forma poder comenzar en octubre con garantía. Ahora mismo la resolución provisional, en este caso, salió el 12 de julio, hace 2 días, prevemos que la definitiva esté a finales de mes y que ya se publique en el boletín de agosto de la universidad y los proyectos comiencen el 3 de octubre. Con ello, pues ya se han financiado con esas dos convocatorias 40 proyectos de innovación educativa, los 18 de la convocatoria 2021 y otros 22 más en la convocatoria 2022. La convocatoria 2022 ha tenido como principales novedades que en la configuración de proyectos de grupo único o grupo coordinado, pues la financiación máxima ha variado. En lo del grupo único se proponían 2.000 euros máximo y 5.000 para los coordinados, tratando de que también se empezaran a presentar más proyectos coordinados.
Puedo decir que se han multiplicado por tres las solicitudes de los coordinados, pero bueno, hemos pasado de uno a tres, o sea que tampoco ha sido muy significativo el cambio, pero ya se empiezan a coordinar. Incluso algunos grupos me han comentado que de cara a la próxima convocatoria tratarán también de preparar un coordinador. Y bueno, se han ajustado algunas cuestiones, como el número mínimo concreto para participar en los grupos, en los proyectos de grupo único, con solamente tres miembros. Y se ha trabajado también que se empiecen a integrar proyectos entre universidades, y se ha presentado un proyecto con la Universidad de Londres que ha sido financiado. Sería fantástico que este tipo de iniciativas siguieran creciendo en los proyectos, pero en cualquier caso ya hay también grupos que están incorporando a miembros de otras universidades, de forma que por una vía u otra pues puedan presentar proyectos interuniversitarios. La financiación de la convocatoria se incrementó un 20% a 48.000 euros. Esto ha sido posible gracias a la financiación europea, y ella se alinea completamente con el curso académico de la convocatoria. ¿Cómo se ha evaluado la convocatoria? Pues de la misma forma que la de 2021. Hay un 90%, que son los 6 primeros puntos que ustedes pueden ver ahí, que evalúa una comisión externa, y un 10% que evalúa la comisión delegada del Consejo de Gobierno, porque lo que se evalúa ahí es el interés estratégico para esta universidad. A partir de ahí, se han financiado un total de 22 proyectos y se han creado tres categorías, como en la convocatoria anterior, de tal forma que los 8 primeros proyectos se han financiado al completo. Hay 5 intermedios con un 85% de financiación. Esto en una convocatoria normal serían los proyectos que estarían financiados realmente, pero estamos en una fase de la universidad en que la innovación educativa va cogiendo poco a poco fuerza, y se ha tratado de financiar también este bloque de nuevos proyectos que estaban un poquito flojos, pero que tienen ideas bastante interesantes y que también pueden aportar bastante. A partir de ahí, pues hay algunos proyectos que no han sido financiados, en este caso únicamente 2, y pues así ha quedado un poco la configuración. Los proyectos los vamos a difundir ahora en la web, cuando ya esté la resolución definitiva, porque todo esto es una resolución provisional que puede tener alguna solicitud de modificación. Pero ya ayer hemos enviado los informes de evaluación a todos los proyectos para que puedan ver pues, cómo se les ha evaluado, y si quieren alegar cualquier cuestión, pues están en su derecho. Y una de las cosas que se está trabajando, que ya se previó desde la primera convocatoria, es que se haga difusión mayor de los proyectos de innovación educativa. Además de la Semana de Innovación Educativa, que lo comentaremos para la próxima cita, pues incluyó la preparación de un vídeo resumen del proyecto. Vamos a enviar las condiciones de ese vídeo para los primeros proyectos que ya finalizan ahora en octubre. Y como habrán visto esta semana, que les ha llegado por parte del Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Social, esos vídeos se van a utilizar como parte de CEDUL-MPGC, que esto es una iniciativa de la Dirección de Divulgación, en colaboración con la Dirección de Comunicación. Y pues todos los proyectos de innovación educativa van a estar reflejados en la web de la universidad, tal y como ustedes están viendo los artículos actualmente de Conversation. La Semana de Innovación Educativa que se celebró en noviembre fue un hito importante, porque ya ahí se contaron los proyectos que estaban empezando, que eran los primeros proyectos financiados desde hace mucho tiempo. Y la próxima cita pues será, como siempre, a mediados de noviembre. Allí se van a presentar los 40 proyectos de innovación educativa en un formato diferente de los que están empezando a los que terminan. Y bueno, esto es un homenaje a Pedro, que pues, termina su mandato y que ha sido un gran apoyo en todo momento. De hecho, si tengo aquí el pin es porque antes de la presentación el pin se me cayó y no tenía con qué sujetarlo, y le dije: Pedro, tú eres ingeniero de comunicación.
aplicación. A ver cuánto tardas en que se te ocurra. ¿Cuánto tardas en que se te ocurra algo? Y tardó menos de un minuto. Le puse una cosa aquí de plástico y ya está. Y no se nota. Bueno, Pedro, muchas gracias. Y la segunda parte, del 17 al 18 de noviembre, el jueves y el viernes, como es tradición, tendremos en este caso ya la novena jornada Iberoamericana de Innovación Educativa. Les traigo aquí en primicia el Call for Papers, que llegará próximamente. El límite de recepción de comunicaciones se establece el 23 de septiembre, aunque ya saben que luego siempre se hace un poquito más de tiempo. Pero no acude. Por ahí estará la fecha, ¿vale? Y apúntense eso, la semana del 14 de noviembre, Semana de Innovación Educativa. Y bueno, pues, como saben, desde que entramos hace ya año y medio casi, pues lo que hemos querido es que no se reduzca a momentos puntuales del año, sino que la innovación educativa vaya recorriendo toda la universidad. Estuvimos en jurídicas cuando empezamos, en un encuentro telemático, ahora será presencial en octubre, cambió la fecha. Hicimos aquel evento, la sede institucional del encuentro de coordinadores de los grupos de innovación educativa. Estamos pensando en repetir esta experiencia un poquito más adelante. Y a partir de ahí, hace un año estuvimos en el quinto taller de innovación educativa. Tuvimos la semana de innovación educativa y como evento novedoso, pues surgió la primera semana de investigación educativa, que tendrá una segunda edición en la Facultad de Ciencias de la Educación, muy probablemente en abril. Y hoy estamos aquí en el sexto taller de innovación educativa. Bueno, pues esto fue la primera semana de investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación. Como ya adelantó la vicerectora, se está planteando en la Facultad de Ciencias de la Salud, en el segundo semestre de 2022-2023, un taller orientado a simulación, que tenemos en docente orientado a simulación en el campo de la salud. Y bueno, les traigo algunos detalles administrativos. Ya se han renovado 27 grupos en el último curso. Esto es un poco lo que queda en 2022 y en 2023, que son los grupos del 56 al 59, y el resto pues casi pueden descansar. Estamos muy contentos de que los grupos están renovando, incluso en algunos casos se regeneran con nuevos nombres y se dividen en dos, como ha pasado en el 53. Y vamos a seguir enviando avisos para que los grupos no desaparezcan, que es algo que queremos evitar. Ahí tienen un poco el tema, esta presentación la colgaremos también en la web. Y hemos actualizado la web con toda la actualización del reglamento. Ahora mismo hay una serie de trámites que se gestionan por la sede electrónica directamente, como son la solicitud de los grupos de innovación educativa, tanto para crear, renovar grupos como para hacer modificaciones. Si ustedes quieren solicitar acreditación de pertenencia al grupo, pues también lo tienen ahí en la parte de convocatoria de grupos de innovación educativa. Y con los proyectos, pues exactamente lo mismo. Tienen, como los que han pedido proyectos saben, un trámite para la solicitud de proyectos y también otro para acreditar la pertenencia a un proyecto de innovación educativa. Y toda la información de la convocatoria, que ahora aparecerá ya la resolución definitiva a final de mes, la tienen también en la web. Y para cerrar, pues quería dar también un poco en primicia el esquema del bloque primero del Plan de Formación 2022-2023, que ya estamos terminando, y que tiene ese bloque primero, la acción tutorial, docencia y innovación educativa, tiene una apuesta importante por la innovación educativa. Acciones como la de iniciación a la innovación educativa, que va a seguir dando el compañero Pedro, en una nueva de sostenibilización curricular, y el objetivo de desarrollo sostenible, muy relacionada con el aprendizaje servicio, cómo diseñar una investigación y publicar en innovación educativa, ya esta segunda edición que lleva. Ya dentro del experto en competencias digitales docentes, en el segundo experto, que ya saben que pasa a ser maestría,
se dio en este segundo semestre una formación sobre el laboratorio docente online, que se va a repetir ahora en el primer semestre, que tuvo mucho éxito. Y se continúan dando, por supuesto, metodologías didácticas activas en el aula universitaria, una referida a las propias jornadas de innovación educativa que serán en noviembre. Continuamos en colaboración con la Universidad de Zaragoza en innovación y transferencia educativa a través del Educational Design Thinking. Y también repetimos la acción formativa referida a la aula invertida, Flip Classroom, y el vídeo como recurso educativo. Bueno, esto es un poco el esquema. En estas acciones vemos que tienen mucha demanda y por eso se están muchas repitiendo y poco a poco también incorporamos nuevas. Bueno, el año pasado me despedí con una frase de Jean Piaget y este año me voy a despedir con otra frase de Jean Piaget. Yo soy un seguidor de Jean Piaget, aunque él nació hace 126 años. Y está un poco relacionada con la difusión y la divulgación de lo que hacemos, porque si no se queda en nada. Él decía que lo que vemos cambia lo que sabemos y que lo que conocemos cambia lo que vemos. Bueno, pues un mensaje con el que quería cerrar y agradecer mucho a la organización de la escuela por haber llegado a este sexto taller, que esperemos que sea el séptimo dentro de un año. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que esta presentación es más de infraestructura y que me pueden hacer muchas preguntas en el café, pero ¿alguna pregunta global o nos vamos al café? Nos vamos al café, ¿no? Vale. Muchas gracias.